fidèle. Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin? Amigos, les habla Hecatombe, Máscara Sagrada, dándoles la bienvenida hoy lunes y pues iniciando esta semana nuevamente con mi señor padre, que ya está de regreso después de unas ricas vacaciones por las Bahamas, Miami y todo y todas las playas del Caribe. ¿O dónde fuiste? Y pues bueno, como invitada especial tenemos a Lady Apache, una gran leyenda de la lucha libre femenil, y pues hoy nos acompaña para pues saber un poco más de ella. Con esto comenzamos por Orbe Network, hoy lunes, en Luchando por un Sueño. Así es, buenos días, nuevamente reportándose aquí Máscara Sagrada, el auténtico y el original, y en esta ocasión pues con Sandra González, la señora, la dama del buen luchar, y queremos que en esta mañana pues nos comente cómo las damas también tienen sueños dentro de la lucha libre, y en esta ocasión queremos saber cómo Lady Apache pues pisa o se acerca a la lucha libre por primera vez. Pues qué honor para mí, muchísimas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros, agradezco profundamente esta invitación ante dos personalidades, yo diría que de las más importantes de la lucha libre mexicana. Para mí es un verdadero honor poder estar y compartiendo este día con ustedes. Gracias por la invitación a mis Máscaras Sagradas, siempre al señorón de señorones e ícono de la lucha libre mexicana y gran leyenda, mi adorado Máscara Sagrada. Oh, no, gracias, me siento muy bien. Ya me chivió. Y mi adorado Hecatombe, para que vean de qué estamos hechos. Y claro que sí, piso y muy fuerte. Gracias a Dios, aquí estoy y pues, ¿qué le platico a usted? Pues, ¿qué le platico? Primero, pero vamos a platicárselo a la gente que nos sigue, ¿no? Sí. Queremos saber cómo es posible que Lady Apache pues entra a este medio de la lucha libre, que es un medio tan fuerte para nosotros los hombres también. Claro. Y yo creo que para las mujeres pues mucho más difícil para ustedes. Yo estudié. O sea, si no te parece, yo también. Antes de que tú llegaras aquí, Lady, estudié todo. Pero espero no te hayas metido a Wikipedia. O sea, porque es lo peor, la peor información que pueden manejar de cualquier persona pública. Eso deduje, entonces dije, no, mejor le pregunto. Mejor a ella. Le pregunto, mejor que les parece. Si también ahorita conéctense con nosotros, recuerden que estamos en uno de los mejores canales. Es ¿no? que me habló y me dijo, papá. Oye, ya leí la biografía de Lady Apache. Pero mejor le pregunto a ella. Oye, papá, ¿de qué puedo hablar? Pues de la lucha libre. No es hablar de otras cosas que tú no. Lo que pasa es que si se quieren enterar de mi vida personal, pues Wikipedia es lo mejor, ¿eh? Wikipedia es lo mejor. Porque número uno. No cuidaron mi carrera, ¿no? No cuidaron mi carrera, jefe, y la verdad, entonces, eso no se vale.
Mira, Lady, no, que no te distraiga a mi hijo y concrétate a lo que es, sí, lucha libre. Sí, ¿okay? yo pensé lo mismo. Muchísimas gracias. Usted tiene esa oportunidad de explicarle. Y te voy a hacer la primera lección que hago a mis hijos cuando nos sentamos a comer en la mesa. Deja todos el con el celular, por favor. No, Lady, es que Lady, ¿qué cree? Que no estoy tratando, disculpen, pero para mí es muy importante su comentario. Así es de que no, sí, conéctese, por favor. Mi hijo tiene los comentarios, él los va a decir. Usted no se ponga nervioso. Les voy a platicar. No se ponga nervioso. Miren, ya está. Miren aquí la producción. Increíble producción. A quien, por favor, saludamos con todo cariño. Ya se le cayó. En controles. Sí, se me cayó el soporte del celular. Pero tienen mira, toda la mira, razón. Nuestros patrocinadores son muy exigentes, ¿eh? Y en fa, se molesta. Se molesta. Ok, si los patrocinadores me van, perdón. Entonces, si los patrocinadores me van a atender a mí, claro. Pero mira, producción ya pero me hizo la seña que ya llevamos 10 minutos y tú no has dicho nada. A ver, entonces, a Wikipedia. Entonces dime, por favor, ¿a qué horas vamos a empezar? No, ya, ahora sí, en serio, muchachos. Ahorita te pedimos que te ayuden. A ver, dame esto. Lo va a hacer. Vamos a comenzar, ya sí. Por favor, serios, porque parecen ya. Pero miren qué táctica. Parecen. Por favor, tranquilízate, relájate. Y por favor, empezamos. Discúlpenme, yo quería estar con ustedes. Sí, está un poco nervioso. Ya me regaño, ya está me puse de nervios. Estoy tranquilo, sudando, por favor. Estoy sudando. Relájate y empecemos. Empiezo a la edad de 10 años, dentro de la lucha libre. Llego cual vil niña. Oye, a ver, voy a sin pensar en sueños, sin pensar en sueños. ¿Cómo inicia Lady Apache su sueño de ser luchadora? Sí. Por eso, es que en ese entonces yo no tenía el sueño de ser luchadora, puesto que no era ni aficionada a la lucha. Hasta la fecha no soy aficionada a la lucha. Yo amo la lucha libre como deporte, profundamente la amo, me he dedicado. Pero eso que tú me veas viendo luchas, ¿necesitas hacer una lucha de tu padre? De verdad, porque hay gente que sí le aprendes todavía, pero hay gente que realmente en la actualidad pues ya no te motiva a ver luchas. Lamentablemente han hecho toda una sarta de barbajanerías, mucha gente. No, te cacheteo a ti con el permiso de tu padre, y porque me ha tocado verlos crecer. Pero así como ellos ahora tienen sueños, claro, estoy convencida de que yo tenía grandes sueños, pero yo no quería ser luchadora en ningún momento. Yo quería ser maestra de educación física. Yo tenía esos sueños de concretar una carrera, del sueño de ser aeromoza, no sé, entre esas dos carreras como que me latían más. Pero llegué a la Arena Patlaco como por el año 80, 81, cuando pues usted era de las máximas figuras y no volteaba a ver así como que para abajo, ¿no? Pero bueno, muy satisfecha porque puedo tener esa fortuna de haber aprendido con grandes personalidades, como Máscara Sagrada, por supuesto. En ese entonces, recuerdo que me recibe en la Arena Patlaco Fuerza Guerrera, a quien le mando un besote y toda mi gratitud, porque él me dijo: si usted aguanta este entrenamiento este día, señorita, me decía, jovencita. Y ya después me puso un apodo que me decía Pingüica. Si aguantas, Pingüica, estar aquí, entonces te auguro éxito. Y si no, vete despidiendo. Pero recuerdo, y ahora bromeamos, porque me dice él que en ese entonces, dice, aparte que, así válgame la expresión, dice, aparte que llegó bien mocosa usted, dice, nunca me imaginé que realmente fuera a aguantar todo lo que implicaba llegar a consolidarse, ¿no? Entonces, yo creo que mejor padrino no pude haber tenido. Llego a las filas del señor Raúl Reyes, como por esos años, pues yo con escasos 10 años, todavía ni los cumplía. Y yo creo que si yo hubiera elegido ser luchadora, nunca me hubiera ido tan bien. Pero la verdad, mis sueños como que se dirigían, tenían otra dirección. Muy diferente. Muy diferente a lo que ahora soy. Y si me lo propusieran, volvería a ser luchadora, ¿no? Si Dios me diera esa oportunidad de elegir, por supuesto que lo volvería a hacer, porque la lucha libre me ha llenado de grandes satisfacciones, me ha hecho conocer lo más importante, gente bella, gente que me ha permitido crecer. Y no porque usted esté aquí, pero usted sabe que siempre se lo digo, se lo comento, y como usted, a grandes compañeros. Pero creo que me tocó esa fortuna de estar en una de las mejores camadas, ¿no?
Así decimos, por decirlo así. Pero creo yo que me tocó esta época golden de la lucha libre, ¿no? Época de oro. O sea que en los 80 fue cuando tú empezaste a entrenar. Así es. Bajo la, bueno, sí que la mirada. La tutela. De tutela de Fuerza Guerrera. Así es, tuve esa satisfacción. Y estaba, entro con el señor Raúl Reyes, en paz descanse, Raúl Morita Reyes. Y pues, ¿qué puedo decir, no? O sea, fue algo muy satisfactorio. Y creo yo que la Arena Patlaco, no sé de alguna manera qué recuerde usted, pero creo yo que fue de las mejores arenas, como lo fue la Arena Patlaco, la Arena Azteca. Sí, yo creo que ¿no? Tanto Xochimilco, Apatlaco, Puente Negro, exacto. Varias plazas que tenía el señor. Así es. Raúl Reyes, y que era una fuente de aprendizaje para uno, ¿no? Así es. Y yo recuerdo, dentro de esta pues faceta en la que yo en ese entonces yo andaba como hecatombe, sí, claro. En una etapa de que yo andaba pues, ¿y por qué se anda adjudicando este tipo eso de hecatombe? Es que de todos. ¿Por qué no lo pone a trabajar? Es que todo se quita. Ah, porque no quisieron estudiar. No quisieron trabajar para conseguir un nombre. Y luego, ¿sí? No, pues ya lo quería papita. Todo puesto y lo trae bien puesto. Esto enseñando por un sueño se va a convertir en casos de la vida real. No, mira, sí. Y es que recordando que en la faceta de que ya Lady Apache luchaba y yo como hecatombe fui una vez al gimnasio concreto y en esa ocasión pues no había nadie de los personajes que entrenaban ahí. Y en uno de esos cuadriláteros del concreto estaban entrenando Lola González y Lady Apache. Y me dieron permiso de entrenar con ellas. Y me han puesto una arrastrada, no, pero arrastrada, no. Que dije, no, pues en mi vida me vuelvo a meter a entrenar con una luchadora. Y es que en ese entonces, pues ya Lady Apache ya tenía experiencia. Ya traía la escuela. Ya traía, ahora sí que enseñanza a su lado derecho de Lola González, pues no olvídense. Pero bueno, yo cuando conozco a Lola, la verdad digo, a mí no me toca conocer a Lola cuando yo llego a la lucha libre, por supuesto que no, porque era cuando la lucha femenil prácticamente la tenían, pues únicamente se la podían ver en el Estado de México, era cuando estaba en el Toreo de Cuatro Caminos, o entonces Lucha Libre Internacional, que comandaba el señor Flores, sí. Y el señor Maynes, en paz descanse, los dos, realmente en el Toreo de Cuatro Caminos, y únicamente ahí se presentaban las mujeres, era lo más cerca, pero a partir del 86... Obviamente se le da la oportunidad a las mujeres que entremos al Distrito Federal. Yo para esto pues estaba estrenándome como mamá y yo llego a la lucha libre al distrito como por el 87 aproximadamente. Pero soy de las que tengo esa fortuna. Pero las pioneras fue Lola González, Rosy Moreno, Irma González, la Medusa, Irma Aguilar, Tejana. La Medusa, exacto, todas ellas, ¿no? Entonces era así como ese boom que hacía la lucha libre en el Distrito Federal y hacían fiesta porque eran programas completos que presentaba la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, que ahora es el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Sí? No, más sin embargo, esta oportunidad sí es hay que reconocer que uno de los que abogaron mucho, aparte del señor Francisco Alonso Lutero, fue, si no estoy mal, fue Baby Richard quien hace un pequeño ahí acuerdo y bueno, pues el señor Alonso es quien nos echa la mano, da la oportunidad y bueno, entre todos ellos fueron cuatro personas que fueron los líderes sindicales de ese entonces, sí. Pero Baby Richard fue un tipazo en ese entonces, de verdad, y yo no digo que no lo siga haciendo, pero fue quien abogó y la verdad, pues, muchas ocasiones dice, ¿cómo le hicieron para entrar al distrito? Pues fue gracias al apoyo de los hombres también. Debemos de reconocer que a pesar de que es un medio donde en apariencia, antes era un poquito más complejo para las mujeres, que en apariencia se consideraba únicamente de hombres, pues en la actualidad ya sí hay esa lucha, ¿no? Pero no es una lucha de poder, es una lucha sana, es una lucha donde nosotras hemos trabajado con amor,
con respeto a la lucha libre y con disciplina. Somos contadas. Habla. Sí, adelante. Si no, no te vamos a dejar hablar. Adelante, hermano, porque estás muy atrasado hoy. Sí, vas muy quedado. Es que no me deja hablar. No. Mi papá le dijo, cuente sus inicios, pero no deja hablar. Bueno, adelante. Entonces, deja que cuente los suyos. No, yo nada más te quiero preguntar. Ya nos dijo que inició muy chiquita, pero mi inquietud es, en ese entonces o en ese tiempo, me supongo que estaba muy así en el boom el machismo, ¿no? Sí, era muy difícil. ¿Cómo le ha hecho durante tanto tiempo para irse abriendo camino pues en este ambiente? Porque realmente pues sí es pesado entre nosotros los hombres, me imagino que entre las mujeres pues mucho más, ¿no? Pues no es entre mujeres. Bueno, aquí hacia, la situación para, era, hacia exacto, el era, machismo y todo exacto, eso. Exacto, ¿no? Era de que nosotros no teníamos para entonces la oportunidad ni de tener un vestidor propio, ¿no? Nos mandaban a cambiar a los baños. Sin, sí. ¿No? O sea, nosotros no teníamos esa parte de poder tener esa atención de los promotores. ¿Por qué? Porque quienes tenían los mejores vestidores eran entonces los estrellas. Y déjame te digo que la gran mayoría eran figurones, ¿eh? Desde la primera hasta la lucha estrella. Entonces, para nosotros fue muy complicado, pero creo que nos lo hemos ido ganando gracias al respeto que le hemos tenido a nuestros compañeros también. Porque también tenemos que reconocer que si nosotros tenemos estas oportunidades es porque ellos nos han respaldado. A lo mejor no todos, es verdad. Pero pues sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Yo creo que no nada más dentro de la lucha libre. Yo creo que en cualquier disciplina ha habido un poquito de trabas, porque lamentablemente como que es parte de nuestra cultura, es parte de, pues qué puedo decir, ¿no? Ha habido mucho machismo, y no nada más en México, en el mundo entero. Hay países como en Japón, por ejemplo, donde las mujeres caminan atrás del hombre, ¿no? Entonces, eso es más feo. Y realmente aquí, pues siempre con el respeto que con el amor y el respeto que con el que hemos caminado, ellos nos han permitido caminar de la mano de ellos también. Y habemos luchadoras que sí nos hemos ganado aquí un lugar, ¿eh? Y con amor, sí, con respeto y con disciplina. Porque no te puedo decir yo a ti, ay, fíjate, yo soy Lady Apache, nada más. Pues por las cualidades físicas que tú me quieras ver. Más sin embargo, yo soy Lady Apache porque sí me he ganado la crítica de mucha gente, pero ha sido por el amor que le tengo a mi trabajo y porque hablo con bases. No hablo algo donde yo pueda lastimar a alguien o donde yo me tenga que agarrar de alguien para decirles. Soy Lady Apache porque yo lo digo. No, lo tengo que demostrar arriba del ring. Porque a la gente lo que le interesa es ver gente comprometida. Gente que no nada más hable por hablar, ¿no? Sino que realmente demos resultados. Y si das resultados a México, a tu país, pues qué más bendición cuando las puertas del mundo se te abren y que tenemos esta dicha y esta fortuna de estar haciendo lo que más amas y poniéndote la bandera. Dices tú, pues carajo, sí. ¿Qué más quiero? Más bendecida no podía estar. Y eso, pero yo creo que no se me da nada más porque no, yo lo no, diga, ¿no? Eso es por el trabajo hecho, claro. a través del tiempo, ¿no? Así es. Y tú como Lady Apache, ¿qué es lo que sucede cuando se empieza a enfrentar a las leyendas también luchadoras que en ese momento tú ya apareces en él? Pues ahora sí que en el medio luchístico, sí. En el roster, ¿no? Así de es. Las, o sea, de decir, las poderosas. Una Lola González, no sé si habrás alcanzado a la Medusa. Sí, claro. Claro. A ¿cómo se llamaba? Pues tanta. Sí, la Pantera Sureña. Rosy Moreno, Rosy Moreno. Sí, claro. De hecho, ¿sí? Fíjate que yo subí en la Arena Patlaco. Justo me da la oportunidad Raúl Reyes en ese entonces, no recuerdo quién faltaba, y había una eliminatoria para sacar campeonas nacionales de parejas, que sepa Dios dónde quedaron esos campeonatos y que lamentablemente la comisión nunca hizo nada por recuperar esos campeonatos, pero realmente son campeonatos que nos pertenecían, ¿no? Y entonces hacen una eliminatoria ahí para sacar campeonas nacionales. Y en ese entonces, les juro así, yo no había visto lucha ni de mujeres. Yo únicamente había vivido la lucha, digo, desde otro nivel, hablando en el gimnasio, ¿no? Sí. Únicamente.
Y yo ya me sentía así como, no me sentía entera porque no sabía de lo que se trataba, pero cuando me subieron, se hace la campal, Dios bendito, no supe, yo tenía escasos 52 kilos, yo creo, ¿no? Digo, para los 67 kilos que me cargo ahorita, digo, no, nada que ver. Estaba, era una, de verdad, o sea, era una varita a comparación. Lola era un figurón de mujer, de verdad, en ese entonces era la mejor figura que había. Rosy Moreno toda la vida se ha catalogado porque ha sido muy delgadita, pero enfrentarse a la Monster, enfrentarse a la Pantera Sureña, enfrentarse a Marina Rey, híjole, de verdad, esas eran unas glorias que realmente yo decía... Dios mío, yo no sé si voy a salir viva de aquí. Dios me guarde y me ampare, porque realmente también había fuertes. No. Yo recuerdo en ese entonces Vicky Carranza y Zuleima, me tocó con ellas, porque se van derivando las ternas. Uh-huh. Recuerdo que me toca con Vicky Carranza y con Zuleima. Me ha metido un sentón Zuleima. Ella traía, yo creo que el peso que traigo yo ahorita, y realmente en un sentón, si no es que pesaba un poquito más, pero en un sentón yo decía. No, bueno, no me dejaba ni tomar aire, ¿no? O sea, la situación era esa, que todas eran mega estrellas, cada una de ellas. Realmente, yo de pensar que iba a luchar con ellas, se los juro, se me caía el pelo. Pues era Esther Moreno. No dormía. También. No, pero Esther estaba en Japón también. Sí, o sea, sí. Esther estaba haciendo esa gran campaña, ¿no? Entonces, realmente enfrentarte con ellas, de verdad, con haberlas probado esa vez, y me decían después. Llego yo a la empresa, Marta Villalobos, digo, fue la que me hizo ese gran favor de acercarme con el señor Juan Herrera, en ese entonces, ajá, programador de la empresa mexicana de lucha libre. Y yo cuando me acerco, de verdad, yo dije, no, aquí no voy a salir viva. Pero no dormía de enfrentarme con ellas, ¿no? Porque eran luchadorazas y realmente siento que ellas han sido... nuestras verdaderas glorias de la lucha libre. Y es bien lamentable, la verdad, yo no quiero ser polémica, pero es bien lamentable que en la actualidad a eso iba no yo, peguen Lady. A nuestras glorias, de verdad. Doña yo. Irma, a quien le mando un beso enorme y quien se merece todo mi respeto. ¿Cómo es posible que ninguna personalidad la quiera atender del consejo? Cuando han dejado su vida dentro de la lucha libre, yo no he visto un homenaje en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no he visto un homenaje en AAA, no he visto un homenaje, olvídense, a mí miéntenme la madre, pero la verdad ellos son señores. No, es que de verdad, perdóneme, o sea, las cosas como son, las cosas como son. Dos. Enfalpi, por favor. Sí te enoja. Querían que las mujeres habláramos, ¿no? Se aguantan. El desayuno fue para... para calmarme. Sí. Qué bueno. Vengo calmada. Quiero decir. Producción, un café, por favor. No. Pues ya saben, para la otra, si quieren. No, mira, es lamentable que la lucha libre. Es que habla de temas interesantes. No hables de tus babosadas. No nos pongan esa atención. Sí, claro. No hay esa atención. Yo creo que hace unos años el santo llevó a varios luchadores en esa etapa ya de retirados, que estaban lastimados con andaderas, con sillas de ruedas. Fueron al Palacio Nacional ahí y no les hicieron nada, nada más lo que eran, sí, yo fui también en esa ocasión cuando... No pasó de ahí. Ahí queda todo. Han ido al Senado. Fueron al Senado a implementar el Día del Luchador. Y fueron. Sí. ¿Y qué hacen? Será el día del que cumple años el Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, realmente, porque no es el Día del Luchador. Si realmente hicieran un Día del Luchador, conviviéramos todos y realmente se interesarían por la problemática que hay dentro de la lucha libre, ¿eh? Así es de que no se vengan a vanagloriar. ¿Quiere que hable o no? Dígame si me callo. Usted que nos está viendo, dígame si me callo. ¿Cómo se llamaba aquel programa donde pegaban aquí? No se deje. Ya nos van. Ah, sí. Vamos a tratar de controlar a Lady Apache. Se la señorona Lady Apache. Les voy a decir que vamos a un corte. Vamos a ir a unos comerciales. En lo que calmamos a Lady, la relajamos. En fa regresamos en un momento. Déjenme en cuero. Tranquilízate. Ok. Por favor. Bye.
En fa, regresamos con Lady Apache, con una plática muy amena, muy tranquila, ya está más relajada. No. Y ahorita, pues seguimos Antes de que sigamos con Lady, voy a enviar saludos, a Elena Nuño, Elemento Independiente de Atlanta, que el 16 de junio vamos a estar en Atlanta. Allá en Atlanta. Así, todas las leyendas ahí en Atlanta estaremos. Vamos a andar por ahí. A Alan Velázquez, saludos. A Rafa Vargas, a Cintia Leiva Nuño, un beso tototote hasta allá. No, y sobre todo también un saludo a las quecas de Torreón, que ahora que estuve por ahí, en esos días que me estuve relajando por mi ojo, subí 5 kilitos gracias a las quecas tan sabrosas de la Juanita. Pues, pero no invitan las quecas. Pero muy ricas, muy ricas. A Mónica. Si usted está por allá, déjame hablar, Ya, papá. Si están por ahí en Torreón, por favor, vayan a ver las quecas de Juanita. Están de queso, de pollito, las cinco primeras personas que vayan se les van a regalar dos gratis. No, todo tiene un costo, Araxia Sánchez. Elemento Independiente dice, saludos desde Atlanta, aquí los esperamos, verdaderas leyendas de la lucha libre mexicana. A Jorge Rivera, mejor conocido como Skyde, que no ha querido venir al programa, nos canceló la vez que iba a venir, ¿sí recuerdan? Es que llegó un vuelo de urgencia a Japón. No, nada. Saludos. Luego hablo con saludos él. Saludos a Yasmín Camacho, a Ponzoña Negra, a Daniel Jiménez, a Marozare, que está relajado en su casa tomando el desayuno. Ah, qué bien. Fernando Guzmán. Mi querido Don Fer, allá nos vemos, primeramente Dios, 9 de junio en Chicago. Una de las grandes personalidades de la empresa Gali. Nos vemos en Chicago 9 de junio. Mi querido Don Fer, muchísimas gracias por la confianza. Continúa, por favor. Bueno, ahorita seguimos con esta lista de saludos. Es que está muy larga. Mira, Héctor. Pero pues no, la calientes tanto, Héctor, vela pasando. Sí, Natalie Sensación, sí. Adrián Sánchez, Ponzoña. Dale un saludo. Bla, bla, bla. Toma. Saludos a todos los que están escribiendo porque no me dejan hablar estos. No, estos, si lo dejamos hablar, habla. Mira. La cuestión aquí es que los productores quieren rating, entonces lo que yo hable. Vamos a ubicarnos tranquilamente, serénate. Estás de segunda base aquí en el programa de Luchando por un Sueño. Así que el titular. ¿Cómo he luchado por mis sueños? Permíteme. Déjame aplacar a este muchacho porque anda un poco. Cállate, Lucito. Ya. Pero dale un sapo ya. No. Ok. Ya me dio chance tu papá. Bueno, ¿ya me van a dejar hablar o qué? Ok. Continuamos con Lady Apache después de hacer la invitación al público de que el domingo 16 de junio, pues no se olvide, ahí vamos a estar en Atlanta. Saludos también a Centroamérica, porque luego se sienten mucho porque no saludamos a Centroamérica, en especial a Honduras. Hay un muchacho de Honduras que dice, no nos quieren a Honduras, ¿cómo no nos vamos a querer si son latinos igual que nosotros? No hablan otro idioma, y ahorita más que hay tanto hondureño aquí en nuestro país, ¿cómo no los vamos a querer? Pero este muchacho siempre dice, no nos quieren, no, pues se equivoca. Nuestro amor para todo Centroamérica también, porque realmente son seguidores de la lucha libre, especialmente las bolivianas, a mis amigas las cholitas, un beso, de verdad que son increíbles las bolivianas. Las venezolanas. Pero usted está bien. Perdón. Ah, yo pensé que de todos. Yo perdón. Estoy hablando de lucha libre. Venezuela. Ah, que no hay lucha en Colombia. Sí. ¿No hay? En Venezuela creo no. No, ahorita tampoco. No. Ah, yo pensé que había porque. Pero traen un relajo bien organizado. Pues yo he oído que en Colombia hay lucha libre muy. Muy bonita lucha, ¿no? Señores, pues como este es un programa que andan limitando a uno. Bueno, que vamos a continuar. Que sus invitados procuren que sean menos, somos serios, menos somos habladores, serios. Entonces. Mira, Lady, bueno, continuamos con la lucha libre, con las leyendas de la lucha libre, ahora sí que femeniles. Okay. No sé, te tocó la Medusa, me la tocó Tejana, la Camada Fuerte, la Tejana, por eso me siento con Rosy la obligación. Moreno, déjeme terminar. Esther Moreno, sobre me todo siento en la empresa, con ese compromiso. ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Que era una lucha guerrera, ruda, era ruda.
Tu Ángel, ¿no? ¿Se llamaba? Ah, no, María, ¿quién? María del Ángel. María del Ángel, sí. Qué fuerte era. Que fue ella, la esposa de mi adorado compadrito Bestia Salvaje, que en gloria estén los dos. Realmente fueron grandes rudazos y bueno, pues ahorita, ya quedan como leyendas ellos de la lucha libre. Ahorita, pues actualmente Amapola. Amapola, Marcela, indiscutiblemente, Dalis, la caribeña. Sí, y creo yo que son contaditas realmente las que han estado ahí. Bueno, pues ahorita nuestras también chicas ustedes, nuevas, ¿no? También ustedes han tenido gran demanda en el número de luchadoras que han nacido por todos lados, ¿eh? También ustedes. Yo creo que pero no todas ya quieren, no todas quieren aprender realmente. Bueno, eso es lo que hay, pasa con todo. No nada más es aprender arriba del ring. Exactamente. Es aprender abajo del ring y lamentablemente por eso se suscitan malos encuentros. No es porque no malos encuentros porque hay malas luchadoras, ¿no? Realmente no son niñas comprometidas, no son niñas que realmente se enfoquen, pero tienen que tener un enfoque bien preciso para que el público les responda, porque yo no sé qué sería de muchas si se llegaran a presentar en una Arena México, en una Arena Coliseo. Realmente yo no he conocido un público más exigente como la gente de la Arena México, Arena Coliseo. Y que bueno, pues bueno, en sus tiempos también el toreo de cuatro caminos. El toreo de cuatro caminos, lo que era lucha libre internacional. Ya se durmió mi hijo. Pregúntame algo, muchacho. La verdad es que estoy tomando dictado. No. Ya me regañaron, ya me dijeron que me. Ay, es ya. Que. Pero. Yo me acuerdo cuando este mocoso lo traía corriendo ahí. Sí, pero. Sí, jugando, mira, pero todavía sacándose las ligas. Pero, sí, nada más pero mira, nada más crecen. Y ahora se enoja porque lo digo, llévame a desayunar. Oiga, este tipo, en serio, ¿de ahora qué? Resulta que. No. Dígale cómo se debe de comportar un caballero. Es que por de favor. Un momento. En un momento, nace esta generación. Ahorita que salgamos al aire, vamos a aclarar. Sí, esto. Por favor. Pues elija, por favor. Porque yo creo que al que le va a tocar pierrotazo este día es a otra persona, ¿no? Caray, pero ahora ya hasta las amenazas en aire. Pero ahora, Lady, ahorita, ¿tú qué le puedes decir a las jóvenes luchadoras que están iniciando esta profesión? Porque para mí es una profesión, aunque yo no estoy peleada con que se vean bonitas, yo no estoy peleada con que se vean bellas. Sí, las de Colombia, Venezuela. No, usted está viendo otras cosas. Perdón. Pero empiece por las de su país, por favor. Perdón, y luego preocúpese por las de los vecinos. Bueno, ya ubíquese. Pero es parte de, porque es bien importante, o sea, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Pero es muy importante también que se preocupen por aprender a luchar. Yo creo que la base del éxito dentro de la lucha libre es comprometerse, enfocarse, amar lo que hacen y respetarlo ante todas las cosas. Yo creo que eso no se platica. Eso la gente lo aprecia y la gente misma nos coloca. Y el mismo público es quien nos coloca y el mismo público es quien nos hace a un lado, ¿no? Yo siempre me ha encantado una frase que toda la vida me ha gustado mucho y siempre el respeto digo, al derecho ajeno en la paz. No, perdón. Síguele. La palabra compromete, pero el ejemplo arrastra. Yo no puedo hablar de lo que no hago. Eso sí. ¿No? Así es de que yo creo que está de más lo que yo les pueda comentar. Lo único que agradezco a Dios es que a mí se me han abierto otras oportunidades, otras posibilidades. Lo lamento que no sea aquí. Lamento mucho porque aquí hay, yo no entiendo qué es lo que pelean, yo no entiendo por qué hay tanta discordia. Si realmente nos quisiéramos que la lucha libre creciera, de verdad, no habría fronteras entre AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tanto comercial. Talento que hay. Ese fue un comercial, ¿eh? Tanto talento que hay, que pueden también hacer con la gente independiente, unirse. O sea, imagínense una alianza. No sé, a usted le tocó estar con lo del Día del Padre. No, gracias a Dios. ¿En ese evento no le tocó estar? No, no me tocó estar todavía. Qué pena, pero la verdad. Pero terminaron en broncas, pero. Se hicieron buenos piques. Se hicieron buenos piques, pero ¿sabe qué? Ahora sí que no fueron ni por los muchachos.
¿no? O sea, lo peor del caso no fue ni por los mismos luchadores, fueron por los promotores, los organizadores. Entonces, si realmente estuviéramos comprometidos y quisiéramos que la lucha libre creciera, otro gallo nos cantara. Si realmente hubiera un poquito de cordura entre nosotros, eso no se va a ver, me queda perfectamente claro. Pero bueno, puede ser un sueño también. Estamos hablando de los sueños, ¿no? Así es. Lady, esta pregunta está bonita. ¿Cómo se describe un luchador? O sea, ¿cómo se describe Lady Apache? ¿Cómo me describo yo? Ta, 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 ta. Ah, no, perdón. Vamos. Pues es que yo puedo hablar maravillas de mí. Yo me amo, primero que nada. Yo me describo como una persona comprometida, como una persona que ama lo que hace, que ama la vida. Digo, yo vengo de una familia que toda la vida presumo, y vengo de una madre guerrera, vengo de un padre toda la vida bien sobreprotector, o sea, vengo de una familia unida. Entonces, yo creo que eso es lo que puede hacer que un ser humano pues logre todos los sueños, porque para mí me queda claro que la plataforma de cualquier ser humano pues es la familia, y yo creo que si entre nosotros no lo podemos transmitir al público, o sea, difícilmente la gente a veces cree en uno, ¿no? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Yo puedo hablar maravillas de mí. Realmente sé que no soy monedita de oro también, porque cada quien, digo, como persona pública, bueno, finalmente no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Pero como persona pública siempre tenemos a lo mejor esta parte que está un poquito en contra también. Pero yo me siento muy afortunada, yo soy una mujer muy bendecida, muy afortunada, y que simplemente aporta lo que ha hecho. Y las nuevas generaciones, obviamente, cada quien va a agarrar lo que le sirva, y lo que no, pues simplemente lo desechará, ¿no? Pero yo creo que aquí el mejor juez es el mismo público, no yo. Ya viste, Aranza, ya está tu respuesta contestada. Así que si quieren hacer más preguntas, pueden hacerlas. Isaías Madrid, te mando un saludo con todo mi cariño. Perdone, pero me están llegando a mí también saludos. Uy. Muchas gracias. Les saludo, la máscara sagrada. Sí, sí son los mismos, pero realmente. Pero yo quiero hablar. Está bien, habla. Habla tú. Habla. No, ustedes peleando, por favor. Este es un programa para los jóvenes. ¿Alguna vez vieron El Calabozo? Sí. ¿Saben cómo me siento ahorita? Oye, así como si estuviera atrás de los barrotes, así. Sí. Nada más moviendo la cabeza de un lado a otro. Sí, Doc. Me cortan el Tigre Logan. Saludos. Muchas gracias. Me cortan, pero pues aquí es su programa. No, lo quieren hacer No te podemos cortar. Me han cortado. Pero también quiero que aportes un ejemplo a estos jóvenes que, desgraciadamente, pues acaba de suceder un accidente con un compañero que en paz descanse de nosotros, que es Silver King, y que hay compañeros o nuevos elementos que ahorita pues están abusando todavía de la gravedad y que no se dedican a luchar en un cuadrilátero que es de 6x6 y que buscan un segundo piso para aventarse desde ahí para hacer sus lances y querer trascender entre el público. ¿Qué es lo que les puedes comentar a ellos que pueden hacer pues para protegerse a ellos mismos, ¿no? Porque imagínate, si en un cuadrilátero 6x6 hay riesgos dentro del, claro, del ring, claro. Imagínate cuando haces lances desde el segundo piso de periférico, no, de alguna casa, pues es todavía más buscar los accidentes, ¿no? Indiscutiblemente, yo creo que estamos expuestos a todos los riesgos, ¿no? Indiscutiblemente sabemos que subimos a luchar, pero no sabemos si vamos a bajar. Y dentro de la experiencia que a mí me tocó pasar, porque me tocó estar en Londres, me tocó estar en el hecho de muerte de Silver King, que un gran compañero realmente, uno de los mejores luchadores que también ha dado México, la lucha libre mexicana, realmente internacional. Y pues sí, como luchador fue uno de los mejores ejemplos que ha habido. Y les puedo decir una sola cosa, que tomen lo que les sirva, vuelvo a repetir, a los compañeros nuevos y a los extremos y a los que van a luchar hasta gratis. Realmente yo no estoy en contra de eso, cada quien puede hacer de su vida lo que quieran. Hay que respetar esa parte. Una sola cosa sí les comento yo, después de lo que yo viví esta ocasión con Silver King, que en gloria esté, yo no me quiero morir arriba de un ring, compañeros. Yo amo profundamente la lucha libre.
Y lo que yo he hecho en la lucha libre, poco, mucho o nada, como a usted le parezca, yo quiero solamente comentarle algo. Es un dolor profundo el que deja este deceso y una gran reflexión. Yo realmente quiero morir al lado de mi familia. Si Dios me lo permite, lo toco madera, ¿eh? Toco madera. Mas, sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos. Eso también me queda perfectamente claro. Y quiero decirles, yo quiero darle mi último suspiro a la gente que se ha partido la madre conmigo, ¿eh? Y que gracias a Dios, si yo sigo dentro de la lucha libre, fuera de mi país, haciendo cosas importantes, ha sido gracias a mi familia. Ha sido gracias al amor que ellos me han tenido, porque el día que yo me he lastimado no hay nadie, ¿eh? Nadie. Así es de que ni se les haga raro, ni anden alucinando que son las máximas figuras, ni anden alucinando nada. Aquí los únicos que se friegan con uno es la misma familia. O los amigos, aquellos que no tienen familias, porque lamentablemente mucha gente ha perdido a sus propios padres. Pero han hecho cosas importantes. Y esas personas que en todo momento están con ustedes son contadas. Y eso sí se los quiero decir. Fuerte, recio, quedito y lo como usted quiera. Si le sirve, qué bueno, y si no, son las experiencias de cada quien. Pero lo que yo tenga que hacer en la lucha, lo estoy haciendo, he hecho. Yo no sé si mi huella deje marca o no, mas sin embargo me siento satisfecha con lo que yo he hecho en México y en el mundo donde Dios me ha permitido estar. Nada ha sido gratis, que efectivamente cada paso que yo he dado ha sido algo que sí me ha costado mucho, sacrificios especialmente. Pero yo sí ahora, después de haber vivido todo esto, yo se lo dije a mi familia, yo no me quiero morir donde ustedes no estén. Yo quiero que ustedes me apapachen y que mi último suspiro sea para ustedes. Cada quien puede, es un pensar, ¿no? Es un pensamiento de cada quien. Pero ese es mi pensamiento, Dios quiera, y a mí en algún momento que me toque ya, digamos, dejar de existir, digo, que sea al lado de mi familia y especialmente de mis hijas, a cuales amo, de mis nietos, y que mi último suspiro sea para ellos. O sea, eso sí me queda claro, porque fue un dolor inmenso lo que se ha vivido, fue un dolor en el traslado en lo que él llegaba, fue un dolor de familia, y realmente ha sido algo muy, muy difícil, impactante. Todavía yo estoy en shock. Yo sufrí un desmayo muy fuerte después de todo eso. En mi vida yo me había desmayado. Traigo una herida de donde me dieron 7 puntos, aproximadamente de 4 centímetros, y realmente ha sido algo muy, muy difícil de superar. Yo creo que esto no va a ser tan fácil en mi vida, pero compañeros, también la responsabilidad es de nosotros, ¿eh? Aprendamos a capacitarnos, no esperemos que pasen las cosas. Ahorita se están dando capacitaciones de primeros auxilios hasta gratis. Por favor, no echen en saco roto una cosa tan importante como lo es su vida. Recuerden que la herramienta de trabajo del luchador es nuestro propio cuerpo. Y si ustedes no lo cuidan, nadie se los va a cuidar, ¿eh? Así es de que no nos quejemos después echándole la culpa a otros, ¿no? Sí, eso sí. Pues así las cosas. Yo creo que pues esta experiencia nos tiene que dejar un legado también a nosotros para cuidarnos entre nosotros, protegernos y sobre todo pues no buscar culpables. Culpables, claro. Porque un accidente sucede en cualquier momento. O sea, nosotros andamos ocupados en nuestro trabajo y pues no podemos distinguir el momento en que algo está sucediendo, ¿no? Hasta el momento en que llegue un grito, hasta que llegue un grito que... Claro. Un grito, un apretón. Pero ya falleció el perrito. Pues sí. En paz descanse. Y todo el mundo culpando al santo, que porque se había agarrado de las cámaras. Ya falleció ahora Silver King. Ahora se enojan porque uno no da declaraciones. Sí, también. Porque no nos corresponde a nosotros, perdónenos, pero les corresponde a la familia. Por eso digo, en ese momento a nosotros fue como sugerencia consular la que nos hicieron. ¿Saben qué? No hablen, porque lamentablemente los medios son tan crueles que no hablan ni lo que es. No dijeron que no había tenido atención Silver King. Por supuesto que tuvo toda la calidad. Estábamos en Inglaterra, señores. O sea, no en México. Si en Inglaterra pasan esas cosas, por piedad. O sea, también hay que aprender de lo que se está viviendo en el otro lado del mundo y de lo ejemplo que nos pueden dar. Él tuvo toda la atención, lo canalizaron, lo entubaron, le pusieron RCP, le pusieron todo, todo tuvo. Así es de que
de los tiempos, no sé si fueron los adecuados, solo Dios sabe, solo ellos saben. Realmente, finalmente lo perdimos, se nos fue de las manos, ¿qué otra cosa vamos a esperar? O sea, por piedad, hagamos conciencia, no echemos la culpa a más gente, la responsabilidad es con nosotros mismos, ¿no? Ese es un hecho. Somos familia y somos, finalmente, nos amamos y sabemos los niveles de cada uno. Sabemos precisamente, perfectamente lo que hemos hecho dentro de la lucha y lo que somos. Así es de que cuando vamos juntos, lógico que nos duele. Lógico que si uno tiene gripa y el otro está lesionado y el otro andamos buscando una y mil maneras, ¿no? Usted de alguna manera también por eso tuvo la necesidad de capacitarse en otra rama, ¿no? Sí, sí. Y es una de las personas que siempre nos echa la mano también. Porque desgraciadamente cuando uno está pues lesionado, el público nunca sabe con qué dolor subimos a trabajar. Ya cállelo, ¿no? Pues no, es que no me deja hablar. Entonces, los accidentes suceden. En cualquier momento. Y ustedes jóvenes que están abusando de la gravedad, cuiden su vida, porque la vida en cualquier momento se te va. Es un accidente que son fracciones de segundos que sucede esto. Yo me encontraba en Torreón y estaba viendo justamente el video, la lucha muy normal. En lo que yo fui al baño y regresé, ya estaba el descrito por Facebook que acababa de fallecer. Yo me quedé. Acabábamos de platicar, cenamos juntos, o sea, hicimos tantas cosas, llegamos juntos, todavía empezamos, agradecimos a Dios llegando al aeropuerto, antes de salir a luchar nos agarramos todos de la mano, oramos un ratito en el vestidor de ellos, el Hijo del Santo nos habló y nos dijo, vamos a orar y vamos a hacer que esta gira culmine como la mejor, demos gracias a Dios, o sea, nos pusimos en manos de Dios, o sea, las cosas sucedieron, ¿no? Lamentablemente yo cuando me di cuenta ya estaban evacuando el área completamente y nos hablaron. Entonces en ese momento que nos hablan pensábamos que él se había lastimado únicamente, ¿no? Entonces de repente lo vemos que le están dando el RCP, de repente lo volvemos a ver que regresa y que lo empiezan a canalizar y todo ese rollo. Entonces es algo bien impactante cuando de repente deja de existir. Entonces es algo bien fuerte, la verdad, compañeros, yo les suplico que se amen tantito, de verdad, hagan conciencia, a nadie le vamos a echar la culpa, sabemos que estamos expuestos cuando subimos a luchar y el ring merece respeto, así es de que cuídense mucho, por favor. Así es, y yo creo que pues el momento por el que has pasado, vas a tener que asistir un médico o un psicólogo. No, ya tengo un psiquiatra. Sí, bendito sea Dios. Le mando un beso a mi doctor, a Sergio Ordaz. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, doctor, porque en todo momento ha estado conmigo. Muchísimas gracias también a todos los que me echaron la mano y voy saliendo poco a poco. Ah, quiere hablar, mi hijo. Dice el productor que se nos regala. Yo pensé que estaban dormidos, es que no hace nada producción. Dice el productor que si Lady Apache nos regala sus redes sociales, las fechas en las que se va a presentar. Claro que sí. Aparte que esta del 16 de junio anda muy movida en Estados Unidos. Nos vamos para allá. Para que toda la gente de allá esté. De Chicago se pasa allá. No, ¿qué creen? Que voy a estar ahorita, si me lo permiten, agradezco infinitamente la confianza a Pro Wrestling Revolution en San José, California. Es un honor que me permitan estar en la academia. Así es, señor Gabriel. Voy a estar con mi patrón, con Shannon Ramírez y Gabriel Ramírez. Muchísimas gracias por la confianza. Vamos a estar ahí coachando a los chavos nuevos también, a la gente que tienen trabajando para Revolution. Y para mí, bueno, pues es un honor. Llegamos a dar clases el día 4, ya de ahí nos vamos a empezar a desplazar a todos los eventos que vamos a empezar a tener. Empezamos el día 9 en Chicago, Illinois. Vamos a estar ahí con la empresa Gali, a quien agradecidísima también de que siempre me inviten a formar parte de sus eventos, de la mejor empresa de Chicago, por supuesto. Y de ahí nos vamos a Atlanta. Vamos a estar la siguiente semana en Atlanta. Y posteriormente el día 22 vamos a estar en San Francisco, California. Y ya de ahí vamos a estar dándoles un poquito más de noticias pues, nuestras. Pues te agradezco mucho la presencia en nuestro programa, Lady Apache. Y esperamos que pues vuelvas a
en otra oportunidad. Con, más callada. Con nuevas noticias, un poco más calladita. Porque, gracias, no, perdón. No, qué bárbara, discúlpenme. No nos dejaste hablar, pero gracias, gracias a ustedes, porque ustedes son los que están haciendo este programa. Muchas y pues gracias. No se quejen de mi hijo. Ya me puedo despedir. Ya se les no, cortó. Mis redes sociales. En FA nos puede mandar algún envío, alguna visita aquí. Si usted quiere venir al programa por ENFA, invíteme, digo, llámeme. Y ustedes estarán aquí en el programa. Aquí hay papá, capacidad. Pero sus redes sociales. Ya está. Sandra terminando. González. Máscara Sagrada Original. Ahí me encuentran en todo momento. Las mías. Señores, pues Dios los bendiga. Sociales. Dios me los bendiga a todos. Ahí estoy. Y Máscara Sagrada. El día de hoy no me dejaron contar chistes, no me dejaron nada. Pero bueno, está bien. Cuéntate uno. Ahí nos vemos. Bye. Espérate, todavía tienes uno. Mira, cuéntame un chiste. No, Sandra González C, Facebook. Sandra González Calderón, Instagram. Chiste. Y Twitter, Lady chiste. A oficial. No, ahí están las redes, ahí están las redes sociales de... Mi hijo sí sabe. A ver, chiste. No, yo no me sé chistes. Corto. No, yo no me sé chistes. Un chiste corto. Mira, agradecerles a todos por conectarse, por estar ahí dando sus likes, sus comentarios. Hoy se enojó. Todos, pero bueno, hoy se enojó porque no pudo hablar mi hijo. Disculpe. No me dejaron hablar. Ustedes vieron y checaron todo. Y pues muchas gracias por la invitación. Ay, no, qué agradecer. Del desayuno. Enojó. Mi enojón, este es el Margar. Pues estamos. Chaito. Estamos. Gracias. Bye. El próximo lunes viene el señor Huracán Ramírez y la señorita Baronesa directamente de Mexicali.